Esta es la primera edición del evento, se llama Soy Leyenda, porque bueno, justamente la idea es tratar de traer distintos deportistas, no solo del mundo del fútbol, sino de otras disciplinas, pero bueno, hoy en día el fútbol es lo más convocante, digamos, y bueno, en esta primera edición contamos con la presencia de Leo Poncio, así que bueno, todas las expectativas puestas ahí. Ya me están pidiendo la de Boca, que todavía no arranqué, pero bueno, así que bueno, ahí estamos. Viste cómo son, quieren de alguna manera empardar la historia. Pero, sí. ¿Y cuándo llega Leo ahí a Gálvez? El mismo viernes, esto va a tener apertura a las 21 horas. Digamos, no es una cena, porque bueno, se está cobrando una anticipada. Tiene un valor de 2.500 pesos, que bueno, no, ¿cómo se llama? No abarca lo que es la comida. Está bien, ¿sí? Está bien. Solamente la entrada. Si se armaba con cena, iba a ser muy caro, ¿viste? Y como está la situación económica, pensamos en darle la posibilidad a la gente de que el que quiera pueda comprar ahí en el evento, tanto la comida como la bebida. Y si no, damos la posibilidad de que el que quiera se pueda llevar su comida y la bebida no. La bebida sí se compra solamente en el lugar. Bien, perfecto. Bueno, Leo Poncio, el 12 en la ciudad de Gálvez, ¿en qué lugar lo hacen, Vero? ¿En qué espacio físico? En el Club Tropezón. Ajá, bien conocido por todo el mundo. ¿Y a partir de qué hora va a estar Leo ahí? Y bueno, él va a estar llegando después de las 22, ¿viste? Porque la gente, hasta que uno llega, ¿viste? Mucha gente de afuera ya nos estuvo confirmando la presencia. Y bueno, por motivos laborales también, que la gente sale tarde de trabajar y demás, se pensó en que él, bueno, esté llegando después de esa hora. El evento, bueno, Leo va a estar repasando un poco de lo que fue su carrera. Queremos tratar de coordinar para que la gente le pueda, o los niños en sí, puedan hacerle preguntas, ¿viste? Como para conocerlo, y que él pueda contestar otras cosas. Y bueno, después tenemos sesión de fotos con él. Después tenemos también la presencia de una filial de Rosario, que tiene réplicas de las copas de River. Así que bueno, también se van a poder estar sacando fotos con eso. Va a haber venta de accesorios de River, indumentaria y demás. Bien, perfecto. ¿Y va a haber algún interlocutor, algún periodista, alguien que le vaya haciendo preguntas? ¿La propia gente le puede preguntar después cuando se tome una foto? Digo, porque sí, me imagino que todos quieren saber algo, algún secretito, algún partido, alguna anécdota. No, la idea es que, bueno, primero hacer una introducción con un locutor que sí, a modo de entrevista. Bien. Y después, bueno, que la gente le pueda consultar alguna cosa, ¿viste? Que todos tenemos una inquietud adentro, algo que queremos saber. Seguro, y más los amantes del fútbol, de un tipo que es de los jugadores más importantes de los últimos 40, 50 años de River, sin duda. Sí. Bueno, Vero, ¿cómo hace la gente para conseguir entrada de manera anticipada? ¿A dónde hay que llamar? Bueno, en el flyer está mi número disponible. Y yo tengo punto de venta ahí en San Carlos, así que bueno, cualquier consulta. ¿Cuál es el punto de venta acá en San Carlos? Tengo mi hermana ahí. Sí, lo decimos la dirección o algún lugarcito en particular, o lo decimos después en privado. Sí, después en privado, porque no tengo el número a mano. Perfecto. Te paso el número. Perfecto. Bueno, pero que la gente ya se vaya acercando, vaya tomando todas las informaciones del caso, y el número en que podés reservarlas es al 155-33-263. Sí, ese es el mío. Ese es el tuyo. Ya, bien. Ya se estuvo comunicando gente de San Carlos, bueno, como te decía, de toda la zona bien, hay un variado. Muy bien. 155-33-263 para todos aquellos que quieran ir a escuchar, a ver, a sacarse una foto, a que le firmen alguna camiseta a uno de los mayores también ídolos. Eso me olvidé decirle, también sí, vamos a tener bueno, un par de sorteos y bueno, así que bueno, está muy interesante la propuesta. Me parece que es algo nuevo, novedoso en la zona, porque
generalmente cuando las peñas o filiales de los clubes hacen algo, viste, como que son más puntuales, y el que le gusta todo este tipo de cosas, me pareció a mí interesante por el lado de que a todos nos gustaría ver a, no sé, un futbolista, un cantante cerca y tener la posibilidad así